Hola, ¿qué tal? Saludos. Maqueta del cerebro, parte 2. Los materiales y las plantillas están en la descripción del video. Continuamos. Con acrílicas pintamos cada una de las partes de distinto color. Yo utilicé estos colores, pero ustedes pueden ponerlos a su gusto. El único que pintaremos de esta forma es el cerebelo. Lo pintamos todo de rosa. Y desde la lámina medular pintamos de blanco. Continuamos por todo el contorno del cerebelo. Pintamos del centro hacia los lados raíces. Se llama oliva cerebelosa o núcleo dentado. Y este último pedacito es parte de la corteza cerebral. Con color café pintamos el contorno. Y barremos el color. Para dar volumen, del resto de foamy que sobra, sacamos tiras de distinto grosor. Hipófisis, quiasma óptico y cuerpo calloso. Sacamos una tira de 3 centímetros de grosor. Colocamos las piezas boca abajo. Y rodeando la hipófisis, la vamos pegando por el costado interno de la pieza y recortamos el sobrante. Cerramos la esquina de la hipófisis y la pegamos junto al quiasma óptico. Continuamos pegando el grosor del mismo color que las piezas. Tálamo, acueducto cerebral y cuarto ventrículo. Sacamos una tira de 2.5 centímetros de grosor. Colocamos la pieza boca abajo y pegamos la tira solo en la parte superior del tálamo. Dejamos un espacio y continuamos pegando la tira por todo el costado exterior del conducto y del cuarto ventrículo. Recortamos el sobrante y pintamos el grosor del mismo color que la pieza. Tronco cerebral. Sacamos una tira de 3 centímetros de grosor, colocamos la pieza boca abajo, pegamos la tira por todo el contorno del tronco. Y pintamos el grosor del mismo color que la pieza. Cerebelo. Sacamos una tira de 2.5 centímetros de grosor. Colocamos la pieza boca abajo. Pegamos la tira por todo el contorno exterior del cerebelo hasta la lámina medular. Y pintamos el grosor de café. Ya tenemos todas las piezas, continuamos con el armado.